A un mes exacto del Día Nacional del Perro, les quiero contar por qué en la Argentina, el 2 de junio, hoy es 2 de julio, se festeja o se homenajea a todos los perros de nuestro país. 2 de junio, Día Nacional del Perro, por la historia de Chonino. ¿La conoce? Después de los consejos se la cuento. Con el nuevo Pedigrí, Tommy tiene mejor digestión, aprovecha más los nutrientes y su popó está dura. Pasan los años. Cambian nuestros pasatiempos. Que nuestro mejor amigo nunca cambie. Geriox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos. El Día Nacional del Perro se festeja en la Argentina el 2 de junio. La historia es una historia muy particular. En un matutino porteño hay una sección en la contratapa que se edita hace más de 30 años. La lidera Cora Cané. Y allí ella empezó a pedir todos los días que le mandaran historias de diferentes perros que ameritaran de alguna manera merecer la calificación de historia elegida con alguna fecha conmemorativa que respaldara el Día Nacional del Perro. Y así fue entonces una policía hoy retirada, una mujer policía hoy retirada, que había estado en la sección perros, que contó la historia de Chonino. Un 2 de junio de 1983, Chonino, que era perro de seguridad con aptitud de presa, que había ingresado en 1978 a la Policía Federal como un refuerzo en función del Mundial, iba en la zona de Villa del Parque con su guía, Yanni de apellido, y otro policía, y allí vieron en una actitud sospechosa a dos individuos que estaban tratando de robar un auto. Le dieron la voz de alto y la respuesta que tuvieron fueron disparos. Un disparo le pegó al sargento que acompañaba al guía Yanni y otro disparo le pegó a Yanni. Cuando vio su guía herido, Chonino atacó a los asaltantes y recibió una bala fatal, pero antes de morir le arrancó un bolsillo con el documento que tenía o una identificación que permitió llegar a estos delincuentes que estuvieron presos hasta el día de hoy. Chonino, la historia de un héroe, después de los consejos, le cuento cómo surge el Día Nacional del Perro que está estipulado formalmente en la República Argentina. A la hora de desparasitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultra pulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Sabemos la historia de Chonino, que murió un 2 de junio de 1983. La gente empezó a votar en esa sección del matutino y cuando se cerró la votación, Chonino había ganado estrepitosamente. La historia de Chonino y el 2 de junio quedó establecido por una disposición en todo el territorio de la República Argentina como Día Nacional del Perro. Pero ahí no termina la historia, porque hay una calle que se llama Chonino, allí por Palermo, donde está la sección perros. ¿Vio detrás de la Figueroa Alcorta, donde está ese centro de compras? Esa callecita por la cual usted retoma y vuelve por Cavia, esa callecita se llama Chonino y es la única calle de Buenos Aires y una de las pocas, me animo a decir, quizá la única calle del mundo que tiene nombre de perro. Chonino también tiene un monumento a su valentía y en Chonino está representado el vínculo que nos une con todos nuestros perros, con los lazarillos, con los perros de trabajo para discapacitados, con los perros de trabajo para la búsqueda de personas, la búsqueda de explosivos, la detección de drogas, los perros de seguridad, los perros de afecto,
los perros de compañía, los perros de deporte, los perros. En Chonino y en su heroísmo queda simbolizada la relación entre el hombre y el perro. Ese acuerdo político que 18.000 años atrás pareció decir: yo te cuido de noche si vos me das de comer de día. Yo te doy de comer de día si vos me cuidás de noche. La historia del Día del Perro en Pórtese Bien, Sea Animal. Y ahora, a nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Shulet, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Shulet, el alimento para peces. En principio, la iluminación de los acuarios de agua dulce o marinos tiene algunas cosas en común, como por ejemplo los ciclos, que hay que mantener una parte de 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Y en los acuarios marinos puede haber algunas diferencias en cuanto a que si yo mantengo dentro de esos acuarios algunos organismos como corales o actinias que vivan en asociación con algas, pueden tener requerimientos de luminosidad un poco especiales. Y para eso se venden lámparas especiales para acuarios marinos. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídalo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Llegó el momento de la despedida. Gracias por escribirnos, gracias por llamarnos, gracias por entrar a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar www.drromero2rjuntitas.com.ar. Hemos batido récord en los últimos tiempos en cuanto al ingreso de nuestra página web y sobre todo la permanencia de las distintas historias, de las distintas cosas que le podemos contar y vincularnos con usted. Gracias en serio una vez más y gracias por portarse bien y ser cada día más animado.